alone. Alors on danse. Alors on danse. Saludos amantes del deporte, bienvenidos a Perfil Deportivo, cobertura especial internacional. Nos encontramos en Trujillo, aquí en el municipio de Moche, en la cobertura de la edición 17 de los Juegos Bolivarianos. En esta oportunidad, esta entrega, vamos a estar compartiendo lo que fue esa interesante disputa del voleibol venezolano entre la selección invitada de Chile y por supuesto la nuestra. Un resultado que para muchos estaba en una adversidad no esperada, pero que la trayectoria, la experiencia y la imposición del buen voleibol de Chile, descifrando allí lo que fue la defensa de Venezuela, estuvo a bien llevarse esa victoria. También vamos a tener una entrega especial, lo que fue la jornada del judo, ya caras visibles, lo que ha sido experiencia olímpica, como la experimentada Kevin Pinto, como olvidar Juegos Olímpicos Atenas 2004 y Beijing 2008, también nuestro recién campeón, subcampeón mundial Armando Maita, como también Javier Guedes, lo que es la esperanza olímpica del judo venezolano en lo que fue esta jornada aquí en el municipio de Moche, muy cerca de la ciudad de Trujillo, en esta entrega especial. No hay tiempo para más, vamos a disfrutar lo que hemos preparado para todos ustedes. Es Perfil Deportivo, cobertura internacional especial, Juegos Bolivarianos, Trujillo 2013. No falló. Fundamentalmente a partir del segundo set, la recesión, que no pudimos jugar, y el bloqueo por las esquinas, principalmente por la posición 2. El jugador por la posición 4 de ellos realizaron muchos contraataques y no fuimos capaces de pararlo, y ahí se nos fue a jugar. ¿Y la condición física pudo haber mejorado? No. A pesar de que tenemos algunos atletas con lesiones, pero yo pienso que no, eso no influyó. Lo que pasa es que no tuvimos los problemas técnico-tácticos, eso del recibo y en el bloqueo. Fue lo que nos pasó. Eso se percibió en el segundo set, tiempo partir, para. Pero... A partir del segundo set y no nos recuperamos nunca. Nos falló mucho el recibo, el saque de ellos floating no hizo mucho daño. Y el bloqueo por las esquinas que no nos funcionó. Nosotros siempre, en el análisis técnico que hicimos ayer, siempre orientamos bloquear la diagonal. Dejar un espacio para la línea y bloquear la diagonal. En el juego no lo hicimos así, todos los ataques fueron diagonal. En el momento los descuentos de tiempo que se hablaba ahí, ¿hubo tiempo de recuperar eso? No. En ningún momento nos recuperamos, eso fue lo que nos hizo daño. Y por eso ahí eso nos dio el traste con la derrota. Y los muchachos de Chile que jugaron muy bien. Vieron la brecha esa por ahí y por ahí desarrollaron su juego. Ahí está todo el secreto del juego, tuve. Bien, Perfil Deportivo continúa con esta entrega especial con el judo venezolano, un hombre que nos dio una muy grata noticia en el Mundial, Armando Maita, ahora en estos Juegos Bolivarianos. En principio, lo que fue esta experiencia en estos Juegos Bolivarianos y el inicio de lo que es este ciclo olímpico de cara a Río Janeiro 2016. Bueno, esta experiencia fue muy, muy grande y me gustó estar aquí ya en un nivel mayor, ya que estuve en el juvenil que es segundo en el Mundial Junior. Bueno, ese combate no se esperaba esa marcación, pero de los errores se aprende y hay que seguir adelante. Bueno, no estoy muy contenta por los resultados, ¿verdad? Porque tuvimos una muy buena preparación. Estos son mis cuartos Juegos Bolivarianos y lo quería cerrar con broche de oro, pues. Pero no se dio, bueno, seguir entrenando. De verdad tenemos un equipo juvenil bastante fuerte, que están subiendo su nivel. Y bueno, seguir ahora más adelante. Claro, vas a continuar hacia los Juegos Suramericanos. ¿Cómo evalúas, de acuerdo a tu óptica y tu experiencia, el resto del equipo de cara a este ciclo olímpico Río de Janeiro 2016? Bueno, ya desde este año estuvimos agarrando bastante puntos para las Olimpiadas. Las muchachas están bastante bien en el ranking mundial.
Y para los Juegos Suramericanos el año que viene nos vemos bastante bien, porque las muchachas casi todas hacemos las preparaciones en Europa y nos va bien, pues. Vamos a ver cómo nos va el año que viene. ¿Qué tanto, te piden, qué consejo dentro de tu dilatada experiencia que puedes aportarle a esta generación? Bueno, siempre las muchachas me están preguntando cosas, mira, enséñame esto, vamos a hacer cualquier cosa, no sé qué. Y yo siempre estoy para ellas, pues, porque yo soy una de las, bueno, yo soy la mayor de todas. Y siempre están buscando consejos conmigo, yo siempre estoy abierta con ellas, de verdad. En la preparación que tuvimos nosotros, comenzando ya este año, de verdad que fue con buen pie, que fue en Corea. Esperamos volver allá porque verdad que estuvimos muy bien allá adaptándonos a su entrenamiento, porque está con todas las cosas que lo que se exige de una preparación. Y bueno, lamentablemente, bueno, llegamos aquí y bueno, lamentablemente no pude darle la medalla de oro a Venezuela. Somos dos contendores que nos conocemos bastante, pero ganamos una, ganamos otra. Esta vez salió con la victoria. Y bueno, pero por lo menos ya sabemos que tenemos ya un inicio de una buena preparación. Ya vendrá otra competencia con mejores resultados. Hay que recordarles al público que el judo estuvo un tanto abandonado por una dirigencia apática que descuidó mucho ese trabajo de lo que fue de cara de Beijing a Londres 2012. Tú fuiste una gran y una lamentable víctima de esa realidad. Este inicio, ya con una estabilidad, digamos, política, con una federación constituida, el retorno a tu entrenador que te vio nacer, Edgar Gómez, Sensei Lalo, ¿qué tanta seguridad viene en ti y al equipo que inicia este ciclo de cara a Río de Janeiro 2016? Concha, en particular a mí, porque de verdad por ocasiones aparte, que el Sensei Lalo no me pudo estar acompañando en los Juegos de Londres, pero bueno, ya retomamos otra vez, ya hay una buena directiva, ya se están haciendo las planificaciones, lo que vamos a comenzar en este año del nuevo ciclo. Esperamos que la organización y conjuntamente con el Ministerio den los recursos para que se haga la buena preparación, para llegar bien lo que es para el comienzo de la clasificación olímpica que comienza en mayo, donde ya. Así es. Javier, muchísimas gracias. Esa medalla de plata que retoma mayor seguridad lo que va a ser de tu carrera. Vamos a estar pendientes porque el judo tuvo, hay que recordar, pues ese ciclo de cara a Atenas 2004, luego a Beijing 2008, generó muchas expectativas gratas por demás a lo que fue el deporte venezolano. Con Javier Guedes nos despedimos esta entrega especial. Gracias. Desde acá, desde Trujillo, desde la municipalidad de Moche, donde fue la disciplina de judo que estuvo bien. Los invitamos el día a día a continuar con mucho más esta entrega especial, cobertura internacional, Juegos Bolivarianos, porque también con el judo y Javier Guedes somos juntos, pasión y deporte.